Oh, no te hagas el sorprendido, Batman. ¿Sabías que esto acabaría por pasar? Yo en tus entrañas. ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros. Se la llevó de la torre del reloj. Hay que ir. Podría haber alguna pista, algo que nos lleve a ella. Te sigo. Mantén el contacto. En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman. ¿Trabaja para ti? Es todo culpa tuya. La encontraré. ¡Es mi familia! ¡Mi hija! ¡Todo lo que tengo! Nunca debí confiar en ti. ¡Nunca! Porque verás, caballero oscuro, la feroz y falaz felina lleva un nuevo y flamante collar. Por cada uno de mis retos que completes, conseguirás una llavecita. Si las consigues todas, será miau y a casita. Si se lo quitas demasiado pronto, lo que hará es ¡boom! Control, tenemos disturbios en Gran Avenue. ¡Se está Alfred, la víctima es un tal Robert Kincaid. Era un microbiólogo que trabajaba para Industrias Stack. Se pensaba que el tiroteo estaba relacionado con lo que Kincaid sabía de ciertas investigaciones controvertidas, pero no está verificado. Obtuvo un puesto de profesor en Atlanta, donde se informó de su desaparición. Es curioso, no desaparecieron en Gotham. Los trajeron aquí para matarlos. ¿Pero por qué? Tenemos que encontrar al responsable. Preste atención a esa tétrica música de ópera, se clava en el alma. Como una llamada ominosa. ¡Ah, detective! ¡Has llegado! Sabía que la situación actual de Catwoman te animaría a participar. Verás, comprendí que un narcisista obsesionado con la imagen que le pone murciélagos a sus tapacubos jamás se sometería voluntariamente a la humillación que tengo preparada. Y aún así, aquí estás, detective. Lamentada humillación te espera abajo. Detective, empecemos. Lo que contemplas con expresión estupefacta es un mecanismo que he calibrado para que responda a un pulso de radar muy preciso. Te daré el código enseguida, caballero oscuro. Pero antes, creo que deberíamos repasar las normas básicas de los fastos de esta noche. Norma primera. Te dirigirás a mí en todo momento como Riddler o como señor Enigma, ¿vale? Por lo demás, detective, cuento con el silencio huraño que te ha hecho famoso. ¿Qué? ¿Cómo has resuelto el primer acertijo de esta noche? ¡Bravo! ¿Quieres intentarlo otra vez, esta pregunta? Si no entiendes tú solito las virtudes intelectuales de esta prueba, Batman, no seré yo quien te las explique. Más rápido, como Hermes. O si lo prefieres, la copia romana, Mercurio. Detective, el tiempo
tiempo no espera a nadie. Y no vas a ser una excepción. Calma, caballero oscuro, la prueba ha terminado. Ay, por desgracia, las leyes de la física me impiden probar mis diseños no euclídeos. Ahora, detective, ponte sobre la placa de presión junto a mí. Observa, caballero oscuro. La vida de tu amiga depende de ello. En el orfanato han aparecido unas vitrinas de cristal enfrente de Catwoman. ¿Puedes confirmármelo, querida? Las veo, Eddie. Bien. Una de esas vitrinas esconde dentro tu primera llave. ¿Y las otras? Contienen unas que no te serán útiles. A no ser que desees decorar las paredes del orfanato con lo que quede de tu diminuta sesera. Tu trabajo, detective, es sencillo. Averigua qué vitrina debe abrir Catwoman. No hay margen de error. Así que la mayoría me matarán y una no lo hará. Genial. ¿Puedes fiarte de él, gatita? Vale, Batman. Vamos a ver si eres tan listo como dicen. Uno menos. ¡Lo habéis hecho muy bien! Tenéis la primera llave. No esperéis que vuestras pezuñas se hagan con muchas más. ¿De verdad creías que un desafío diseñado por mí, Riddler, sería una ridiculez sencillísima? ¡Ah, mi dulce e inocente caballero oscuro! ¡Claro que no! Ahora dispongo de varios cientos de terabytes de datos sobre las prestaciones de ese coche fúnebre de último modelo que llevas. Como cabía esperar, lo que te he preparado en Chinatown no es tanto un trabajo para tus puños como para tu cerebro. ¡Corre, detective! No es la curiosidad lo único que podría matar a la gata. Sé que habrá construido Riddler bajo Chinatown, pero no va a detenerme. ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡Va por nosotros! ¡Déjalo atrás! ¡Venga, despístalo! Lo siento, tío. Vaya, vaya, caballero oscuro. ¿Vienes a por más? Es una oportunidad de atisbar mi grandeza, de descubrir lo insignificante e indigno de aplauso que eres. Estos desafíos son mis obras maestras. Cuando te derrote, se convertirán en monumentos a mi ingenio y en pruebas de tu estupidez. Toneladas de críos se agolparán en este ascensor, ansiosos por ver con sus ojitos el lugar donde cayó el caballero oscuro. No entenderán nada, claro, pero entrarán igual.
una prueba de tan elegante sencillez que hasta tú deberías poder intuir su premisa. Debes suministrar electricidad al panel, detective. ¿Sabes, caballero? Mirándolo bien, no creo que sepas cómo salir de esta. Esto no es solo una prueba de inteligencia, caballero oscuro, sino de habilidad. Sino de habilidad. ¡Felicidades, caballero oscuro! Te has ganado el derecho de participar en la siguiente parte. ¡Ve al panel! Chachi, hora de jugar a Me explotará la cabeza otra vez. ¡Qué vitrina, gatita mía! Oh, indeciso, caballero oscuro. Espero que aciertes, Batman. Aún tengo cabeza. Genial. El collar sigue ahí. No tan genial. ¡Felicidades! Has conseguido la victoria menor de no ser tan estúpido como pareces. Y ahora, Catwoman, para celebrar tu supervivencia, cuéntale a Batman las emocionantes novedades del orfanato. No, hazlo tú. Ahora, gatita. ¡Ay, mira, Batman! ¡Una misteriosa puerta verde! Sí, sí, así es. Regresa al orfanato, Batman, y os dejaré salir a los dos. Control, aquí Halcón 4. Tenemos algo. Hay un cadáver colgado de una azotea en Bristol. Cambio. Bienvenido al acertijódromo. No te preocupes, tu amiga está en perfecto estado. Antes de que te permita verla, adivina adivinanza.
¿Qué pregunta solo puede preguntarse como un reflejo? Buena suerte. Parece que te has ganado el derecho a ver a tu amiga. Vaya, estará tan sorprendida como yo de que hayas llegado tan lejos. Oh, has vuelto. Qué bien. Eddie no quería mostrarme lo que tiene preparado detrás de esa puerta hasta que no estuvieses aquí. Voy a sacarte de aquí. Lo siento si estoy irritable. Igual tiene que ver con el precioso collar que me ha regalado Eddie. ¿Lo has visto? Es la bomba. Espero que os llevéis bien, porque tendréis que trabajar juntos si queréis la llave que tengo escondida aquí. Qué siniestro. Alguien ha estado leyendo Feng Shui para asesinos en serie. ¡Genial! Atrapada. Como si el collar no fuera bastante. Batman, Catwoman, no vais a poder salir de aquí sin la ayuda del otro. Resuelto. Se ve que no sois los dos igual de borricos. Felicidades, Catwoman. Batman, te estás regalando. El placer que me embarga al ver cómo sucumbes ante uno de mis acertijos más elementales. Disculpa si no he creado un desafío que pudieras tolerar, simplemente agotarme. ¡Acaba con él! Oye, ¿por qué no desahogas tus primigenias frustraciones en mis ayudantes autómatas? Nos tiraremos toda la noche, ¿no? Qué divertido. Al menos he podido dar un par de puñetazos. ¿Qué tal te encuentras? Estoy bien. No necesito que te preocupes, solo que me ayudes a salir de aquí.
champán, parejita. Caballero Oscuro, mi próximo desafío se encuentra bajo el hospital Elliot Memorial. Ubicación perfecta por si tienen que ingresarte por agotamiento mental. ¡Mírame cuando te pego, hijo de la gran puta! ¿Quiénes son esos soldaditos? Han tomado Edith. Estoy tan orgullosa de ti. Venga. Diles lo que hiciste. Hola, mundo. Vale, qué horror. Sigue. Sé tú mismo. Perfecto. El reajuste genético... Traumatismo craneal. Langstrom no tenía ni idea de lo que hacía. Hablo en cristiano. Sí, claro. Perdón. Lo que hemos hecho ha sido fusionar el ADN del Desmodus rotundus, del murciélago vampiro con el hombre. Este avance podrá prevenir y curar la sordera en el hombre. ¿Qué mejor? Perfecto, cariño. Hay un ordenador. Quizá contenga algunas respuestas. ¿Estás grabando? Eso creo. ¿Está la luz roja? Este ordenador almacena la investigación del Dr. Langstrom. ¿Combinar su ADN con el de un murciélago? Eso no puede acabar bien. Si indago entre sus archivos, tal vez pueda encontrar una cura para él. Tengo que aislar la señal de Mambat y eliminarla del ADN de Langstrom. Ya está. He creado una muestra de ADN limpia. Ahora solo tengo que darle su medicina. Alfred, he sintetizado la cura en el laboratorio. Ahora debo encontrar a Langstrom. ¿Algo sobre su escondrijo? No sabe lo que hace. Podría estar en cualquier otra parte. Nadie conoce esta ciudad mejor que usted, amo Bruce. ¿Lo encontrará? Han matado, mutilado y colocado a alguien en el puente Merchant. Tengo que investigar el escenario del crimen en busca de pistas para encontrar al culpable. Alfred, he encontrado otro cuerpo. El patrón de mutilación parece ser idéntico al de la anterior víctima.
Así pues, parece ser que hay un asesino en serie suelto en las calles de Gotham. Y yo que pensaba que esta noche no podía empeorar. Escanearé el cuerpo en busca de elementos distintivos. Una alianza en el intestino grueso. La inscripción dice Ofelia. La víctima se sometió a una operación de cadera. El tejido no ha cicatrizado del todo. Debe de ser reciente. Deformidad en la oreja izquierda. Parece el fruto de una agenesia menor. Un defecto congénito. Alfred, la víctima se llamaba Anthony Land. Su historial médico muestra que sufría alcoholismo. Posiblemente por culpa de su separación. El nombre del anillo, Ofelia, era su exmujer. Lo vieron por última vez en Albuquerque, Nuevo México. Otra persona que no era de la zona de Gotham. Un detalle significativo. Lo mismo que las palabras escritas junto a los cuerpos. Busca una conexión entre las dos víctimas que he encontrado, Alfred. Tiene que haber algo que las relacione. Haré lo que pueda, señor. Me dirijo al puente Mercy para buscar el rastro del vehículo del caballero de Arkham. Estamos pensando todos en la señorita Gordon. Buena suerte. El coche del caballero de Arkham se estrelló ahí. El coche está vacío. El caballero de Arkham debe de haberse llevado a Oráculo. Debería examinar a fondo el vehículo. ¿Qué hacía el coche en un camino vacío? ¿Por qué? El conductor no llevaba el cinturón de seguridad. Debería buscar el cadáver. El conductor tiene spray de pimienta en la cara, a la derecha. Oráculo provocaría el accidente desde el asiento del pasajero. Muy astuta. Examinaré la zona donde estaba sentada. Arrancada por las bisagras. La puerta estaba abierta antes del choque. Oráculo ha escapado. Tengo que examinar la reconstrucción y precisar dónde ha aterrizado. Ha podido escapar antes del accidente. ¡Ah!
oráculo se detuvo aquí y alguien le disparó. Tengo que hacer un análisis balístico del punto de impacto. El calibre del arma se corresponde con la del caballero de Arkham. La trayectoria y velocidad del impacto apuntan a un tirador de su estatura. A esta distancia es imposible que fallase. Un disparo de advertencia. Se me escapa algo. Oráculo sabía que no podía huir, pero no causó el accidente sin motivo. Debe de haber dejado alguna pista. Lucius, Oráculo me ha dejado este codificador en el lugar del accidente. Descifra los datos para que pueda encontrar al caballero de Arkham. Esta es la especialidad de la señorita Gordon. Veré lo que puedo hacer, pero me llevará un rato. Nos vemos en la Torre Wayne cuando estés listo. Alfred, ponme al día sobre los más buscados de Gotham. Un momento, señor. Sí, tengo dos novedades. Han visto a un misterioso enmascarado en un tejado de Grand Avenue, junto a un símbolo del murciélago en llamas, al parecer. Creo que sería conveniente determinar si se trata de un amigo o de un enemigo, señor. También hay informes sobre un incendio en el parque de bomberos de Bristol. Parece provocado porque la corriente del edificio está cortada, lo que ha inhabilitado los sistemas antiincendios. Tal vez quiera investigarlo.